Hola a todos, bienvenidos. Welcome back to Columbia Wind Power Day 2. Yesterday was an exciting day of panel discussions, high-level discussions involving government, industry, and a whole number of stakeholders that really demonstrate the momentum behind Colombia's wind power market. We had some amazing technical breakout sessions from the likes of Vortex, MEQ Energy, Leosphere, and Siemens Gamesa, alongside some hopefully fruitful networking and visits to the virtual expo. We're very pleased to report that we had over 700 participants. And while many were from Latin America and Colombia, we also had representation from Asia, including India and China, across Europe, as well as North America. So a great turnout and a testament to the event and that Colombia is firmly on the map as an exciting new market. We have an exciting day today in store. To access the live interpretation in English and Spanish, simply follow the instructions posted by our GWEC team in the event chat. And as a reminder, you can post your questions at any time for our panelists using the stage or session chat, depending on where the panel discussion is happening. If you have any technical questions or questions about the chat, you can post them in the general event chat and someone from the organizing team will answer you. As a reminder as well, we've had this question a number of times that all sessions will be recorded and available on the Colombia Wind Power Virtual 2020 website, along with the presentations after the event, and you will receive a link via email when they are available. We're conscious that there may be some newcomers here on day two. So to catch you up, our list of sponsors and supporting institutions, our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy, gold sponsors, Nordex Group and UL, silver sponsor, NL Green Power, bronze sponsors, Enercon and Mainstream Renewable Power, supporting sponsors, likes of Vortex, Grupo Energia Bogotá, Leosphere Vaisala, MEQ Energy, Ventus, and SATEM. Can't forget our supporting institutions, many longstanding partners of GWEC in terms of the IRENA Coalition, World Bank's IFC, UPME, ANLA, the Ministry of Mines and Energy, along with the Ministry of Transport, Environment, and Sustainable Development. So strong representation from the Colombian government, which really makes this event important, along with CREG and, of course, OLADE, last but not least. With that being said, we're excited to kick things off for the second day here, and I will hand it off to our chair of GWEC's Latin America Committee, Ramón Fiestas. Over to you, Ramón. Muchas gracias por la introducción, Emerson. Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a esta segunda jornada de Colombia Wind Power. Permítame poner brevemente en contexto las materias que vamos a debatir hoy en los paneles de esta mañana y que hemos dividido en cuatro bloques temáticos. El primero está dedicado a desafíos ambientales y sociales para el desarrollo de los proyectos en La Guajira. Después vamos a tratar sobre soluciones logísticas en el desarrollo de estos proyectos de energías renovables en la región noreste, la problemática de puertos y vías terrestres. Y en tercer lugar, y solapado con el cuarto panel, vamos a tratar sobre el futuro de la eólica marina, lo que aquí sin duda tiene implicaciones muy relevantes desde la óptica social y ambiental para lo que es el desarrollo pues de grandes proyectos que caracterizan a esta opción tecnológica. Y después, como digo, solapadamente con este panel, porque no había forma de encajarlo de otra manera en el programa, vamos a tener una sesión dedicada a la contratación bilateral de energía. Hemos incorporado al programa la temática de la contratación privada del suministro a largo plazo, porque realmente consideramos que abrir esta puerta de modalidades de contratación privada va a tener una relevancia fundamental para detonar inversiones eólicas en Colombia. Y digo esto porque estamos viendo cómo evoluciona la tendencia en otros mercados y les puedo decir que en el mercado de Brasil, según las estimaciones de nuestro asociado, la Asociación Eólica Brasileña, Veólica, en torno a un 80% de la potencia eólica instalada este año, que podrían llegar a ser del orden de los 1.500 megavatios, se debe a proyectos respaldados en el ambiente de contratación libre. Esto es un,
un hecho muy significativo en lo que consideramos la historia de la energía eólica en la región, y estamos orgullosos de verlo porque entendemos que es la forma de desarrollar los proyectos eólicos de una forma muchísimo más apegada al mercado y sobre todo mucho más apegada al consumidor final, que es realmente pues, a quien va dirigidas los beneficios que hay detrás de una generación competitiva y verde como es la eólica. Hoy vamos a contar con el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza, quien nos va a dedicar una presentación introductoria sobre la implantación de las fuentes no convencionales de energías renovables en la agenda ambiental de Colombia. Y esta conecta directamente con algunas de las ideas que fueron debatidas en los paneles de la jornada de ayer. En particular con la que plantea una visión transversal de las políticas que desde sus diferentes ópticas se relacionan con los procesos de transición energética y que entendemos tienen que asegurar que van a producir los efectos esperados. Es un hecho sobre el que ayer se ha insistido mucho. Se puso de relieve la importancia de una planificación energética a medio y largo plazo que proporcione una señal contundente y coherente a los inversores, donde se vea reflejada la nueva capacidad de las fuentes no convencionales de energías renovables para asegurar la transición energética, pero esto en el horizonte temporal de los compromisos ambientales. Esto es muy importante. Y para asegurar que se le ofrece a la sociedad y a los consumidores y usuarios pues un suministro garantizado y competitivo para atender las demandas de la creciente electrificación de la economía que se espera en un entorno de crecimiento económico, en una recuperación económica verde. Para esto resulta imprescindible apoyarse al máximo en la tecnología eólica, como lo han revelado los precios alcanzados en este y en otros mercados. Quiero hacer mención de un reciente estudio comparativo de costes de las tecnologías de generación que ha llevado a cabo la banca de inversión Lazard y que probablemente algunos de todos de ustedes conozcan ya, y que no deja lugar a dudas una vez más de que la tecnología eólica onshore es la más competitiva de entre todas las tecnologías de generación eléctrica, incluyendo no solamente las convencionales, sino también a las fuentes no convencionales de energía renovable. Pues bien, esa planificación energética de largo plazo que comentamos puede transmitir una poderosa señal a los mercados y puede destapar enormes sinergias y economías de escala, como hemos visto en otros países, cuando incluye una programación de la cobertura de las necesidades de consumo a medio y largo plazo a partir de mecanismos públicos de contratación previamente trazados. Es decir, no nos olvidamos tampoco de que las subastas son una pieza absolutamente clave y fundamental para detonar en un primer momento las inversiones en energías renovables. Y en ese punto estamos aquí en Colombia. Entonces, cuando se contempla esa planificación energética con una visión integrada de no solamente política energética, sino también política ambiental, política social, industrial y económica, es cuando entonces se puede generar la confianza necesaria para garantizar lo que probablemente más hace falta al desarrollo de los proyectos eólicos, que es financiación. Y esto es lo que hace que los proyectos puedan salir adelante, porque es lo que garantiza una aluvión de financiación a todas las escalas posibles. En la jornada que vamos a empezar hoy, vamos a tener oportunidad de analizar la importancia de la ordenación ambiental para el desarrollo del potencial eólico en Colombia y las claves para asegurar que ese desarrollo de los proyectos se concilia con las exigencias de la protección ambiental a todos los niveles. Precisamente porque surge la tecnología eólica como una respuesta directa a la amenaza ambiental de otras tecnologías, con lo cual está fuera de toda duda esa componente de protección ambiental. Se trata de la tecnología de generación de electricidad que mayor impacto tiene en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se atribuyen al sector eléctrico. Además, vamos a tener ocasión de exponer cómo estas inversiones propician la inclusión social a niveles que ninguna otra tecnología puede alcanzar. Y esto lo hace gracias a la dispersión en el territorio de los proyectos eólicos que benefician a una multitud de propietarios o poseedores del suelo y de los terrenos,
por las superficies, por las amplias superficies que vinculan los proyectos eólicos. Y además porque es la tecnología que más capacidad tiene para generar empleo. Esto lo hemos visto ayer en una presentación que nos ha hecho la Agencia Internacional de Energías Renovables, donde se ha puesto de relieve el potencial de generación de empleo que tiene esta tecnología, muy por encima de todas las demás tecnologías de energías renovables y, por supuesto, de las convencionales. Pero no solamente es relevante la capacidad de generar empleo, sino que a mí particularmente lo que me parece más destacable, por lo que hemos visto en otros mercados, es que tiene la capacidad de generar, de fijar empleo local. Y esto es fundamental a efectos de evitar fenómenos de deslocalización que se conocen en todos los países del mundo. Por lo tanto, capacidad de generación de empleo, pero más importante, capacidad de fijar empleo local. Ayer también se hizo hincapié en la necesidad de la reforma de los mercados y de la operación del sistema eléctrico. Para asegurar una mayor y más eficiente integración de la generación eléctrica de origen variable y asegurar la transición energética. Yo les mencionaba ayer y lo reitero hoy que me parece que la asignatura pendiente prioritaria que tenemos si miramos el desarrollo de la generación eólica en el ámbito regional es precisamente acertar con las soluciones de flexibilidad que ofrece la tecnología y que ofrece la ciencia y que ofrece la regulación a efectos de poder conseguir integrar mayores fracciones de generación renovable a los sistemas eléctricos y que se ha planteado sistemáticamente pues, como una barrera al desarrollo de estas tecnologías, más que nada por el desconocimiento de la realidad tecnológica que hay detrás y de las posibilidades de solución que tienen, como mencionaba ayer, la propia regulación en sí misma y los avances tecnológicos y una manera diferente de concebir el funcionamiento de los sistemas eléctricos utilizando pues, generación muy abundante en la región como es la hidráulica para hacer una utilización mucho más eficiente de los sistemas y de los mercados eléctricos aprovechando todas las sinergias que hay detrás de la generación variable. Quisiera recordarles también las sesiones técnicas que van a tener lugar a lo largo del día de hoy, concretamente esta mañana, y los encuentros que van a tener también lugar posteriormente en la zona expo de la conferencia y que les iremos orientando oportunamente con los mensajes adecuados para que se puedan ir desplazando de un lugar a otro. Queremos agradecer a todos los panelistas y moderadores de la jornada pues, su tiempo y dedicación y especialmente la participación del viceministro de Ordenación Ambiental del Territorio, Nicolás Garza, que ya mencioné, y el apoyo que de nuevo nos brinda Minambiente para el éxito de este encuentro. Y ya con mis mejores deseos de que tengan una feliz y productiva jornada, le devuelvo el turno a Emerson para que pueda continuar con la sesión de apertura. Muchas gracias, Ramón. And now we'd like to pass it on to Germán Corredor, the Executive Director of SER Colombia, who is our co-organizer and partner who we work with, GUEC works very proudly through on in Colombia. Germán, over to you. Gracias, Emerson. Buenos días a todos, a Ramón, y a todos los asistentes y panelistas, conferencistas en el día de hoy. Como ha dicho Ramón, hoy tenemos cuatro temas de gran interés para el desarrollo de nuestros proyectos en Colombia. El tema ambiental, en primer lugar, visto desde la perspectiva de los procesos de licenciamiento ambiental que están teniendo estos proyectos, algunos dificultades que se puedan presentar, retos importantes, que hay en la parte de la conexión de los proyectos, en los proyectos mismos, en los procesos tan complejos de consultas previas. Hemos invitado al director de la Autoridad de Consultas Previas, al doctor Valencia, que nos puede contar un poquito cómo ha sido este proceso de desentrabamiento, si se quiere llamar, de las consultas previas que se vieron afectadas por la pandemia. Hemos invitado a Corpo Guajira, que es responsable, sin lugar a dudas, de buena parte de las licencias ambientales y de los estudios y conceptos ambientales que se tienen que dar para varios de estos proyectos.
y que indudablemente tiene un gran conocimiento ya a estas alturas, después de estudiar y de analizar el tema durante varios años, de todos los impactos y los efectos y medidas ambientales y sociales que se deben tomar para que los proyectos sean sostenibles. Está, por supuesto, en este panel, tenemos una presencia que es fundamental para el desarrollo de los proyectos de La Guajira, que es el del Grupo de Energía de Bogotá, responsable de la construcción de la línea colectora. Esta línea, como bien saben la mayor parte de ustedes, está en el proceso de las consultas previas. Son un número muy importante de consultas previas, ya que esta línea atraviesa prácticamente de norte a sur todo el departamento de La Guajira, una región habitada por comunidades indígenas y donde tiene que hacer un número muy grande de consultas previas, de procesos, de coordinación y de, digamos, de acuerdos con las comunidades, y nos van a contar entonces cómo avanza este proceso, cuáles son los retos más importantes de cara a cumplir con las cronogramas, o qué tan atrasado o no está el cronograma de estos proyectos. Y también nos acompañan, por supuesto, el director general de la ANLA, Rodrigo Suárez, que viene desde hace tiempos trabajando en todo el proceso de licenciamiento de los proyectos, que tiene como pocos el conocimiento de los retos, de los estudios, de los temas que impactan y que se han trabajado en todo este proceso. Suerte que tenemos un panel, además acompañado por empresas que están trabajando y que han tenido presencia en la región, acompañando proyectos como UL y AES de Colombia, que va a ser el moderador. Diego Patrón nos ha querido acompañar, y que tienen, ellos ya han hecho el licenciamiento y tienen la experiencia y han pasado por el proceso de consultas previas. De suerte que es un panel que lo que esperamos es que todos puedan al final entender en qué estamos, cuáles son las dificultades o los retos y cuáles son las, digamos, las expectativas para cumplir con los cronogramas de todos estos proyectos de acuerdo con los contratos que se firmaron en el proceso de licenciamiento. Y además de eso, tenemos otro tema que es fundamental, que es el otro gran reto de los proyectos, que es la logística. En este tema, por supuesto, hemos invitado al director de infraestructura del Ministerio de Transporte, porque ellos nos pueden contar cómo van la adecuación de las vías, los puertos, todo el tema de infraestructura en general que es requerido para la logística de los proyectos. Y hemos invitado a las empresas que están allá en ese tema, empresas que son básicamente los proveedores de equipos y algunos de los desarrolladores de los mismos. Entonces, tenemos pues dos paneles de mucho interés y de mucha actualidad, y que son centrales en el proceso que lleva Colombia para la implementación y construcción y puesta en operación de los proyectos eólicos adjudicados el año pasado. Siempre lo dijimos, la euforia de la adjudicación era muy importante, pero lo que seguía es lo retador. Es complejo, y ya vamos más o menos después de un año de esas adjudicaciones. Vamos a ver en qué vamos realmente, cómo se ha avanzado y qué nos falta aún para tener los proyectos del día. Y por último, las dos sesiones técnicas que tuvimos que hacerlas paralelas, como decía Ramón, son muy importantes. El tema de la contratación bilateral especialmente, porque a partir de la expedición de la resolución 114 se abrió espacio para tener contratación privada o esquemas de contratación privadas coordinados por entes privados, y se han presentado dos propuestas a la CREG, la propuesta de Derivex y la propuesta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Nos acompañan dos representantes precisamente de estas entidades para que nos cuentes en qué va en este proceso. La CREG tiene que dar un concepto al final sobre aprobación prácticamente de estos mecanismos, y son fundamentales para que en el futuro los proyectos se puedan hacer por vías de contratación privada directa o a través de estos
mecanismos privados, pero centralizados de subastas. Es una iniciativa interesantísima que han tenido estas entidades a partir de la posibilidad que abrió la CREG en esta resolución de que se pudieran presentar esquemas, no solo por ellas, sino por quienes cumplan con las condiciones que establece la CREG. Que esto va a ser de mucho interés para ver en realidad en el futuro cómo va a ser la contratación, obviamente adicional a la subasta que se ha anunciado y que es también un mecanismo de impulso y muy necesario en estos momentos en que estamos empezando apenas la entrada de las renovables en Colombia. Y anticipándonos al futuro, queremos precisamente ver también qué pasa con la energía eólica offshore. Tenemos recursos, tenemos en la costa atlántica zonas muy interesantes. En esta zona hay un crecimiento importante del consumo, la zona industrial en Barranquilla, en Cartagena, y eso hace atractivo la posibilidad de tener proyectos cercanos a la costa y que tienen menos dificultades posiblemente, sobre todo en los aspectos sociales, para su desarrollo. Queremos ver esa posibilidad y analizarla desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo. Suerte que tenemos todo un panorama muy interesante. Queremos invitarlos a que estén presentes, a que escuchemos a estos panelistas y a estos conferencistas que nos van a dar una visión muy, muy importante de lo que está pasando en la energía eólica en Colombia. Entonces, los invito a estar en estas reuniones y bienvenidos nuevamente a este segundo día y esperemos que sea tan interesante como fue en el día de ayer. Buenos días y le damos paso a la siguiente charla. Emerson, tienes la palabra. Muchas gracias, Germán. As you heard it, I mean, we know we're at an exciting moment for Colombia's wind market, and these are the key issues that need to be ironed out for the bright future to become a reality. I would like to introduce our next welcome address and final one, Nicolás Galarza Sánchez, Vice Minister of the Ordenamiento Ambiental del Territorio. So please, without further ado, we'll play his presentation now. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda jornada de Colombia Wind Power Virtual 2020, en la cual se tratarán temas estratégicos y desafíos en materia de licenciamiento ambiental y social, afectando no solo la entrada oportuna de los proyectos de energías renovables, sino también el cumplimiento de las metas de reducción en gases de efecto invernadero. Déjenme hablar rápidamente de los avances que hemos logrado. Se han gestado logros importantes en materia regulatoria y de planificación, como lo son las subastas de cargo por confiabilidad y de largo plazo, que nos permitirán incluir en la matriz energética cerca de 2.250 megavatios. Aún nos queda un camino importante por recorrer en esta etapa puntual y que se constituyen en unos retos importantes. En primera instancia, hablemos de la necesidad de avanzar hacia la evaluación de impactos acumulativos de las energías renovables en territorio, como por ejemplo lo que sucede en La Guajira, en donde los 9 proyectos eólicos y las líneas de transmisión asociadas cambiarán el territorio y el mapa territorial, impactando los ecosistemas y a las comunidades de manera positiva. Esperamos también lograr que las compensaciones de estos proyectos de fuentes convencionales de energías renovables se traduzcan en proyectos estratégicos y de impacto para los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas. Finalmente, es importante mencionar la necesidad de tener una gestión de suelo eficiente y una gestión del agua ampliada para las comunidades de La Guajira. Hablemos ahora rápidamente de las oportunidades de las energías renovables en la recuperación económica. Como lo comentaba ayer la doctora Rabia Farruki, que dirige la rama de conocimiento y política del IRENA, en este nuevo escenario de recuperación post-COVID, las energías renovables, las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde y las edificaciones sostenibles jugarán un papel estratégico para acelerar la transición energética y el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones. Estas variables se constituirán
en varios ejes estratégicos, puntualmente de la agenda ambiental para el año 2021. En este sentido, quisiera comentarles qué es lo que estamos pensando en el corto plazo y cuál será nuestra agenda normativa para el año 2021. En primer lugar, trabajaremos en términos de referencia de estudios de impacto ambiental para FENESER, con énfasis en solar y eólica. Es necesario que los impactos ambientales de los proyectos solares y eólicos se evalúen a la luz del contexto particular del proyecto tecnológico y también del territorio, por lo cual es una prioridad para esta agenda el proceso de revisión y ajuste de los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental para FENESER, con el objeto de que dichos términos se articulen con determinantes a nivel regional, sectorial y tecnológico. En ese sentido, se han desarrollado ya varias reuniones con la ANLA y con las distintas dependencias del Ministerio de Ambiente. Ahora es nuestro deber iniciar el proceso de planeamiento, revisión jurídica y socialización de dichos ajustes. En segunda instancia, estamos trabajando en el sistema de trámites, de seguimiento a trámites y de permisos de licenciamiento, con el objeto de garantizar la entrada a operación de los proyectos licenciados para diciembre de 2020 y enero de 2022. Resulta de suma importancia el seguimiento a los trámites y permisos de licenciamiento ambiental de los proyectos solares y eólicos adjudicados en las subastas de contrato de largo plazo y cargo por confiabilidad, ejercicio que se ha institucionalizado a través de mesas de seguimiento lideradas por Minambiente, por las CARS y también por el gremio SER y de inversionistas y de promotores del sector privado. En tercer lugar, trabajamos en la evaluación de impactos acumulativos y de fortalecimiento institucional. Como mencioné anteriormente, en los retos y oportunidades se constituye este como un ejercicio necesario evaluar los impactos acumulativos que tendrán los proyectos de La Guajira, en donde se genera capacidad de 1.582 megavatios adjudicados en estas subastas y que sin duda contribuyen con un hito para medir los impactos que se generará en el reordenamiento del territorio, ecosistemas y usos de suelo en La Guajira. Avanzar en el desarrollo de un estudio que conduzca a un aprovechamiento eficiente, organizado del recurso eólico a través del plan integral, que canalice los esfuerzos entre los desarrolladores de proyectos, la administración local y el Estado a nivel nacional. Lo anterior para lograr un adecuado ordenamiento territorial, un proactivo involucramiento de la comunidad, una buena organización de consultas previas y el desarrollo de estudios ambientales para el otorgamiento de las licencias. En cuarta instancia, trabajamos en nuevas fuentes de energías limpias y de nuevas tecnologías. Resulta necesario estar preparados para el desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias, para que los procesos de licenciamiento, como por ejemplo en el caso del recurso eólico offshore, considere en la evaluación ambiental y social los impactos propios de dichas tecnologías. Vemos la necesidad de acompañar e instrumentalizar el ejercicio de socialización que viene realizando el gremio SER con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente y con la ANLA, respecto particularmente a las experiencias internacionales desarrolladas por el Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca. Sumado a este ejercicio y en torno al interés de avanzar en proyectos pilotos para este tipo de tecnología, se están tramitando con el gobierno de Dinamarca, el Departamento del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, la firma del anexo del memorando de entendimiento para avanzar en unos primeros proyectos piloto offshore. En esta sintonía de acompañar ambientalmente el surgimiento de nuevas fuentes de generación limpias, se están gestionando la actividad científica de la promoción de hidrógeno y el fortalecimiento de la geotermia. Desde el componente de la demanda, nuevas tecnologías y acompañando el concepto de las ciudades sostenibles,
está previsto avanzar en la estructuración de los proyectos de distritos térmicos en las ciudades de proyectos piloto: Villavicencio, Bucaramanga, Montería, Barranquilla y Cali. Quinto punto, trabajamos en un eje estratégico para avanzar en la sostenibilidad estratégica de las biodiversidades. Apoyar el componente energético de la estrategia de biodiversidades, una de las principales prioridades del presidente, donde la autogeneración, las fuentes renovables no convencionales y en particular la generación distribuida, así como comportamientos en los patrones de consumo, definirán ecosistemas más sostenibles y permitirán tener un esquema urbano y un desarrollo de ciudades más ordenado. Cierro con un mensaje importante, una de las grandes apuestas que ha generado el gobierno nacional, la Estrategia 2050, en donde el sector energético tiene un rol fundamental. Para lograr la carbono neutralidad en el año 2050, resulta importante que el sector energético reduzca sus emisiones de 84.5 millones de toneladas a cerca de 19 millones de toneladas en el año 2050. Con estos 5 puntos de Agenda 2021, daremos un primer paso decidido y franco hacia el objetivo de largo plazo que ha trazado el país, que es tener carbono neutralidad. Les deseo mucha suerte en este intercambio de ideas a lo largo de esta segunda jornada y estamos prestos desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para trabajar con ustedes para impulsar la transición energética y la masificación de la utilización de energías limpias no convencionables en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garza Sánchez. Great to see alignment between the industry and government like that. That brings us to the end of our opening and welcome addresses. And we would like to welcome you to our first panel of the day, which will remain in the stage section that you are already in of the Hopin platform. So without further ado, we will see you very shortly, right back here.